Lo que más me gusta es el interés y el entusiasmo de la gente. O sea, la posibilidad de trabajar con el deseo profundo de las personas de encontrar algo nuevo, de reconvertirse. Para mí lo más valioso es la energía que aportan los participantes en tratar de redefinirse y la apertura que tienen a todo lo que se les dice. La verdad es que para mí es lo más valioso, la energía que te dan. Yo creo que el nuevo consultor en salud organizacional se va a beneficiar mucho de la diversidad, de la multidisciplina que aporta gente que viene de campos totalmente distintos. Yo creo que desarrollo organizacional es una habilidad que está por desarrollarse. Lo mejor de esta disciplina está en lo que viene, no en lo que es. No es una disciplina reproductiva, sino que está abierta a la creatividad y a la innovación. Sobre todo, pues, replantearse lo que sabe y trabajar a partir de habilidades muy básicas. Incorporar el juego, incorporar la innovación, pero también el pensamiento lógico, el pensamiento complejo, la capacidad de clasificar adecuadamente la realidad y la imaginación, el plantearse retos más complejos de los que tradicionalmente la reproducción de los sistemas de desarrollo contemporáneo dan. Pues yo tenía varios años ya de no ejercer la labor didáctica, entonces volverme a conectar con el grupo, con el deseo de desarrollo de la gente es fundamental. Me ayuda siempre a darle sistema, a sistematizar mi pensamiento y a tratar de comunicarlo de manera lógica para provocar el proceso de desarrollo, el proceso de imaginación en la gente que los lleve a crear nuevas soluciones. En ese sentido, creo que siempre he buscado en mi didáctica que sea más la producción de pensamientos nuevos que la reproducción de un conocimiento adquirido. Para hacer realidad el sueño del MIR día a día es convertirnos en consultores en cualquier situación. Para mí, ser consultor no es únicamente practicar una metodología específica, sino todos los días plantearte qué es lo que podemos cambiar en la realidad actual, cuál sería nuestra visión ideal, cómo debería de funcionar, y tres, cómo genero yo entusiasmo, que esa idea me entusiasme a mí y poder compartir esa idea y generar entusiasmo en los demás. Eso es lo que va a hacer realidad los cambios. Mi recomendación principal es no tengan miedo y fórcense a tener ideas disruptivas, a pensar que es posible y cambiar y hacer radicales. No hay mayor peligro que uno puede tener, el mayor riesgo, es no ser lo suficientemente arriesgado. Al momento de pensar, la realidad podrá o no soportar nuestras ideas, pero nuestra mente tiene que ser capaz de llegar a extremos inimaginados. Atrevámonos a ser un poco monstruosos.